La verdad que estamos muy contentos, tenemos un grupo muy lindo. Yo en otras notas que he dado dije que trabajaba con 25, 30 chicos que no tenía un equipo titular. Estoy muy contento porque es el semillero del club, son jugadores inferiores, ¿sí? Y bueno, muy contento por eso, porque hace mucho que trabajamos, hace mucho que estamos en esto. Nosotros que fuimos los promotores de las divisiones inferiores de la liga, hoy da sus frutos, Montaner. Y es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Claudio, ¿cómo han vivido este partido con 25? Y la verdad que es un partido muy intenso, el protagonista fue el árbitro, desde antes del inicio del partido, y que fue muy protagonista. Me parece que tanto protagonismo no necesitamos, tenemos que saber que los dos equipos que pelean la punta del campeonato tienen que ser los protagonistas del evento, ¿no es cierto? Pero bueno, no nos vamos a quedar con eso, o sea. El partido fue un partido muy lindo, estuvo para los dos. La verdad es que fue un partido abierto. Un espectáculo, empezaron los dos, creo que entregaron todo y dejaron un espectáculo hermoso. Claudio, cuando decís que esto no va, diste a entender que no va a quedar así con el tema del arbitraje, ¿es porque va a haber algún tipo de reclamo? No, o sea, nosotros tenemos que las cosas que hacemos mal como clubes o como técnicos o como jugadores, creo que tenemos que tratar de mejorar. Creo que cada uno analiza lo que hace y sabe lo que hizo bien, lo que está mal. Yo cuando lo saludé al referee, le dije algo que, bueno, que él sabrá si lo tomo o no, ¿no es cierto? No, Claro, pero pero queda bueno, ahí, queda ahí. no sé si sabes cómo fue el partido, agrega 3 minutos y pateamos un. Nos hacen una falta que me estaba hablando con Maxi Bresan, con tu colega, y me dice, para mí la falta fue dentro del área, para nosotros también, y cuando patea, le pega en la mano, hay un video que le pega en la mano, no lo cobra, o sea, agarra, y se la vuelve y termina el partido, ¿entendés? O sea, Claro, creo claro. que nos tendría que haber hecho patear, pero bueno, no, son cosas que ya pasaron, nos trajimos un punto de oro de la cumbre nosotros, y un muy buen partido, y estamos satisfechos porque dejamos todo, ¿sí? Claudio, ¿cómo avizorás los próximos dos partidos? Creo que están faltando dos nada más, ¿no? Sí, nos toca un dos finales, porque la verdad que en estas instancias son todas finales, ¿sí? Contra Atlético Capri del Monte, un rival durísimo, durísimo, durísimo. La verdad que a nosotros, creo que es el equipo que más nos cuesta Capri del Monte, ¿sí? Así que nosotros, bueno, ya estamos trabajando en la semana, ya empezamos a trabajar desde hoy en cómo vamos a plantear este partido, ¿sí? Claudio, Créeme y con la cartita en el bolsillo de tener garantizada la permanencia en primera en la liga, ¿no? que sí, eso es lo bueno, digamos. Lo bueno de esto es que ya desde la fecha pasada nosotros sabemos que tenemos, que jugamos en la primera categoría de la liga, que es algo muy importante, pero bueno, ahora vamos buscando la definición de dejar el equipo mejor posicionado para los cruces. Sí, la vista puesta en los playoffs, indudablemente, ¿no? Sí, estamos con la cabeza ahí, estamos con la cabeza ahí, pero estamos trabajando, los chicos también, tenemos un grupo muy lindo. Nos llevamos muy bien entre nosotros, que creo que por ahí es lo importante, ¿entendés? Que el grupo se ha unido, cuando el grupo está unido está bien, y por ahí van los resultados.